Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a compartir mis predicciones para la jornada número 2 del torneo Guardianes 2020. Como sabemos, aún está pendiente por jugarse un partido de la jornada 2. Sin embargo, en este video, y espero que sea por única ocasión, no les voy a compartir a las personas con más aciertos en la jornada anterior, pues aún no elijo a los ganadores. Recuerden estar pendientes a otros videos del canal, pues seguramente ahí lo voy a compartir. Si están participando o quieren participar por un jersey del equipo que ustedes quieran al finalizar este torneo, quédense en este video y por favor véanlo completo, pues al final les anunciaré cómo pueden participar con sus predicciones. Espero que les guste y sin más que decir, ¡comenzamos! La jornada número 2 inicia este viernes 31 de julio a las 7:30 de la tarde, cuando Puebla reciba a Cruz Azul. Ambos equipos ganaron en la jornada 1, ya que Puebla derrotó a Mazatlán y el equipo de Cruz Azul derrotó a Santos. Me parece que el equipo de Puebla empezó bien en la temporada ganando como visitante a un nuevo equipo como Mazatlán, pero más allá del rival, creo que como equipo se vio bien este club y pues es posible que tenga un torneo interesante, a pesar de que desde mi punto de vista no tenga un plantel tan espectacular. El equipo de Cruz Azul va a tener una baja importante como la de Jonathan Rodríguez, que fue expulsado en el primer partido. Sin embargo, me parece que tendría algunas posibilidades con quien cubrir esta baja, sobre todo porque es un plantel bastante completo. Cruz Azul viene jugando muy bien y el equipo de Puebla podría sorprender la por jugar como local. Sin embargo, yo me voy a declinar por el equipo visitante. Gana Cruz Azul. El segundo partido también se va a jugar el viernes 31 de julio a las 9:30 de la noche entre FC Juárez y Necaxa. Juárez viene de empatar con San Luis y Necaxa de perder y ser goleado por los Tigres. El equipo de Juárez, desde mi punto de vista, mostró un buen segundo tiempo contra Atlético San Luis. Le costó mucho el primer tiempo, sin embargo, en el segundo pudo lograr empatar el partido y tuvo algunas jugadas incluso para poder ganarlo. Creo que otra vez va a tener un torneo interesante y sabemos que la localía para FC Juárez es, digamos, su punto más fuerte. El equipo de Necaxa en su primer partido como local se vio muy débil, es cierto que tiene bastantes bajas, pero me parece que tendría que mejorar bastante si es que piensa en al menos calificar al repechaje de este torneo, pues de lo mostrado en la jornada 1 contra Tigres quedó bastante a deber. Me parece que este partido va a ser interesante, puede que sea un poco parejo, sin embargo me voy por el equipo local. Gana FC Juárez. Para el sábado a las 5 de la tarde, América recibe a Xolos de Tijuana. El equipo de América viene de ganarle a Pachuca y Xolos viene de vencer al equipo de Atlas. Me parece que es un buen nivel el que va a tener este partido, pues el equipo de América va a jugar su primer juego como local en el estadio de Pumas, pues recordemos que el Azteca no está listo para tener partidos. Y el equipo de Tijuana, su primero como visitante. En el primer partido, Tijuana no defraudó a su afición y a los que esperamos que tenga un buen torneo por los buenos refuerzos que trajo. Me parece que va a ser un buen torneo para el equipo de Tijuana y obviamente complicado para el América. Pues si bien le ganó al Pachuca, tuvo bastantes contratiempos que, al menos en redes sociales, a la afición ya está empezando a no gustar el estilo de Miguel Herrera, pues prácticamente cada partido se está haciendo tendencia el fuera piojo. Así que Miguel Herrera tendrá que trabajar bastante con este equipo para tratar de recuperar la confianza de los aficionados. Y esta es una buena oportunidad venciendo a un difícil rival como Xolos. A mí me parece que va a ser muy parejo y terminará empatado. Segundo partido del sábado a las 7 de la tarde, Tigres contra Pachuca. El equipo de Tigres viene de golear al Necaxa y el equipo de Pachuca de perder contra América. Aquí va a pasar algo interesante, pues si bien el partido es el día sábado, recordemos que Tigres jugó desde el viernes anterior, mientras que Pachuca jugó el lunes, es decir, son prácticamente 2 días más de descanso para el equipo de Tigres, lo cual en lo físico podría beneficiar a su plantel. Esto es algo que me imagino que los clubes tuvieron que tener en cuenta al momento de poner partidos los días lunes, pues
Obviamente el equipo que juega lunes tiene menos tiempo de preparación y menos descanso que el equipo que juega viernes. Así que este podría ser, desde mi punto de vista, un punto clave para poder predecir un resultado para este partido. Pues además debemos recordar que el equipo de Tigres en casa es bastante fuerte. Por lo tanto, para mí, va a ganar Tigres. El tercer partido del sábado se va a jugar a las 9 de la noche, Atlas contra Pumas. El equipo de Atlas viene de perder con Tijuana, mientras que el equipo de Pumas viene de ganarle al Querétaro. Partido importante para los rojinegros, pues tienen que empezar a tratar de sumar puntos como local. Recordemos que el equipo de Atlas ha tenido torneos, pues sinceramente malos, muy recientemente, y tiene una oportunidad contra Pumas, que si bien se quedó sin entrenador muy cerca de empezar el torneo, me parece que el entrenador que se quedó a cargo de los Pumas podría hacer un trabajo interesante. Logró sacar un resultado y curiosamente, gracias a su reciente contratación, que es Alfredo Talavera, que ha sido muy cuestionado, pues me parece que hizo un buen papel en su primer partido. El equipo de Atlas, recordemos también que tendrá que empezar a sumar puntos por la cuestión que quizá no es tanto para descender, pero sí en el porcentaje, pues es uno de los equipos involucrados. A mí me parece que va a ser un partido entretenido que terminará empatado. Para el día domingo, al mediodía, Toluca recibe al Atlético San Luis. El equipo de Toluca, aún no sé cómo quedó el partido de la jornada 1, pues cuando estoy grabando este video todavía no juega contra Monterrey, mientras que San Luis empató con FC Juárez. El equipo de San Luis contra FC Juárez tuvo un buen primer tiempo, pero en el segundo se cayó bastante y tuvo varias jugadas donde hubo muchas fallas de sus delanteros. El equipo de Toluca, sin saber cómo jugó la jornada 1, me parece que podría tener una buena oportunidad de salir de esa mala racha que ha tenido. Sin embargo, dependerá mucho de su entrenador y sobre todo de los jugadores. Pues si quieren volver a ser ese equipo importante de la Liga MX, tendrán que trabajar bastante para recuperar aquel nivel que mostraron en algunas temporadas. A mí me parece que, a pesar de todo esto, por la localía va a ganar Toluca. El segundo partido del domingo se jugará a las 5 de la tarde, Querétaro contra Mazatlán. El equipo de Querétaro perdió en la jornada 1 contra Pumas y el equipo de Mazatlán perdió en la jornada 1 contra el Puebla. Oportunidad importante para Querétaro, su primer partido en casa, que me parece que no hizo mal las cosas en Ciudad Universitaria contra Pumas. Fue más cuestión quizá de definición, pero a mí me parece que, contrario a lo que yo pensaba, Querétaro mostró, al menos en la jornada 1, una buena cara, pues digamos, pensando a futuro. Es cierto que falta muchísimo para el torneo, pero al menos como primera impresión me parece que podría irle bien al Querétaro a pesar de todo lo que ha pasado con su plantel. El equipo de Mazatlán creo que sí tiene que trabajar bastante, pues si bien es la misma base que tenía Monarcas Morelia en cuanto a jugadores, me parece que ya se le tiene que tomar como una institución totalmente diferente, como un equipo diferente a Monarcas, así que le va a costar muchísimo para encontrar un estilo de juego o que los aficionados sobre todo se puedan meter de lleno con este equipo. A pesar de todo esto, creo que va a ser un partido parejo, pues ambos equipos vienen con la ilusión de conseguir sus primeros puntos de la temporada. A mí me parece que lo va a ganar Querétaro. El tercer partido del día domingo se va a jugar a las 7 de la tarde, Santos contra Chivas. El equipo de Santos viene de perder contra Cruz Azul, mientras que Chivas de empatar contra León. Me parece que el equipo de Santos puede tener un buen torneo, sin embargo, en la jornada 1 le pesó bastante la tarjeta roja en el primer tiempo de un jugador. Obviamente jugar con tener un jugador menos en la cancha te afecta muchísimo y te cambia todo el ritmo del partido. Por lo tanto, a mí me parece que no podemos decir que le va a ir mal a Santos solo por su primer partido en este caso, pues hay expulsiones, digamos, que te afectan bastante. El equipo de Chivas, por ahí he leído algunos comentarios de aficionados que no les gustó mucho este juego. Sin embargo, a mí me parece que sacar un punto en casa como en la primera jornada contra un rival como León, que es muy complicado,
no es un mal resultado, creo que es un buen resultado para Chivas, que sin duda le puede ayudar en lo anímico a empezar bien este torneo a pesar de las bajas que ha tenido. Me parece que va a ser entretenido y terminará este partido empatado. Y el último partido de esta jornada 2 se va a jugar el próximo lunes 3 de agosto a las 9 de la noche entre León y Monterrey. El equipo de León viene de empatar con Chivas, mientras que Monterrey aún no se sabe, no sé cuánto quedó, pues aún no se juega su partido contra Toluca de la jornada 1 cuando estoy grabando este video. A mí me parece que León va a ser una vez más un equipo importante de la liga, sobre todo jugando en casa. Recordemos que en recientes torneos se ha hecho un estadio bastante difícil de visitar, el Estadio de León, y me parece que este torneo no será la excepción. Vamos a ver qué pasa con Rayados, pues recordemos que en el torneo anterior no pudo ganar ningún partido. Vamos a ver si ya superaron esa mala racha o continúan con ella en su partido contra Toluca. Me parece que por plantel, obviamente quizá podría ser favorito Rayados, sin embargo, por la localía me parece que es bastante parejo el partido para León. A mí me parece que será entretenido y lo va a ganar León. Y bueno, cracks, pues estas fueron mis predicciones para la jornada número 2 del torneo Guardianes 2020. Recuerden que si quieren participar por una tarjeta de regalo de Google Play con un valor de 100 pesos o por un jersey del equipo que ustedes quieran al finalizar este torneo, lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios de este video sus pronósticos para todos los partidos de la jornada. Las 5 personas con más aciertos aparecerán en el próximo video de predicciones. Además, entre estas 5 personas elegiré a una para que se gane un boleto para el sorteo del jersey en cada una de las jornadas. Y entre las otras 4 sortearé la tarjeta de regalo. Es lo mismo que se venía manejando en el torneo anterior para los suscriptores que ya tengan tiempo en el canal. Es muy importante que su comentario no esté editado y lo pongan a más tardar el día viernes a las 7 de la tarde, es decir, antes de que empiece la jornada. También un punto importante para este torneo es que debido a que los partidos que se jueguen el día lunes son hasta las 9 de la noche, me parece que voy a empezar a no tomarlos en cuenta para sus predicciones, es decir, para los partidos del día lunes no lo contaré al momento de contar sus aciertos que vayan teniendo a lo largo de la jornada. Por ejemplo, para esta jornada el partido de lunes es el León contra Monterrey, así que pueden dejar su pronóstico para este partido. Sin embargo, para elegir al ganador de la tarjeta de regalo o del boleto para el jersey, únicamente contaré los partidos de viernes, sábado y domingo. Así que les comento esto para que si en algún momento llegan a tener más aciertos o menos aciertos y creen que estoy equivocado, ese podría ser uno de los motivos. Los partidos del día lunes y en caso, por ejemplo, de esta jornada 1 que se suspendieron algunos partidos, se pasaron para el lunes, incluso para el martes, también habría algún detalle o alguna modificación al momento de contar sus aciertos. Por lo tanto, esperemos que ya no se pospongan más partidos para poder así llevar el control de sus aciertos en cada una de las jornadas. Recuerden también que es importante darle like a este video y compartirlo en todas sus redes sociales, porque así me ayudan muchísimo a llegar a más personas. También recuerden que si aún no lo están, se pueden suscribir al canal y activar la campanita de las notificaciones. Es muy importante que si ya están suscritos, verifiquen que tengan activada la campanita en todas las notificaciones, pues hay muchas personas que me han estado comentando que ya no le están avisando cuando subo video, así que por favor, si están suscritos, verifiquen esa campanita que esté activada, y si no están suscritos, pues por favor suscríbanse y activen la campanita. También se pueden unir al Team Danny Food para obtener beneficios exclusivos a cambio de algún pago mensual. Para esto toquen el botón de unirse para que vean más a detalle esta nueva opción. Espero que les haya gustado este video y no olviden también seguirme en mis redes sociales que están en la descripción de este video. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.